That's tomorrow. That is outstanding. We're doing the meeting. Going up to the open house. Last year. I saw Captain Walker Rest. Realmente les quiero agradecer por tomar el tiempo de venir aquí un viernes por la tarde, y para mí esto demuestra no solamente un interés por el deporte, sino también por la cooperación que tenemos conjuntamente SICA y GIZ. Y esos acercamientos nos permiten también ponerle rostro a las personas, pero además de rostro, sentimientos. Entonces estos sentimientos nos permiten fortalecer nuestra relación, nuestro vínculo de trabajo con la GIZ y la Secretaría General del SICA y las instituciones del sistema de la integración centroamericana, y fortalecen los resultados que podamos tener en el trabajo conjunto. Personalmente estoy convencida de que el contacto humano es muy importante. El hecho de pasar un momento de alegría juntos, conectarnos de otra manera, conocernos fuera de las reuniones y los seminarios, es algo muy importante para que juntos podamos crecer como personas y como instituciones en nuestras relaciones. El deporte siempre es una muy bonita forma de pasar tiempo juntos, de conocer a otras personas, también fuera del ámbito laboral. Estoy convencida que todos esos esfuerzos unen a los organismos y contribuyen también a tener estilos de vida saludables. Tenemos una capacidad de sincronizarnos, tenemos capacidad de comunicarnos, tenemos una alta disposición de hacer las cosas conjuntamente. Yo compararía esa relación de la cooperación alemana, del pueblo y gobierno alemán con el pueblo y los gobiernos centroamericanos y la institucionalidad del sistema con el patinaje sobre hielo. Muy alegre de compartir este espacio con la GIZ, que nos ha permitido integrarnos deportiva y regionalmente, y sin duda alguna es una experiencia digna de repetir y de seguir compartiendo con todas y todos. Ha sido algo que ha salido de lo común. Y esta ha sido una oportunidad de conocer a otros colegas que quizás nunca habíamos visto, y que de repente nos encontramos en una cancha, compartimos otros objetivos y nos ayuda a convivir y a desestresarnos. Así que me encantaría que se repitiera. Conjuntamente con SICA y ZSICA nos hemos fijado unos objetivos, unas metas muy altas, que a veces como las montañas y que parecen como muy lejos y muy difíciles a alcanzar. Pero juntos podemos ir en ese camino, y yo creo que podemos lograr alcanzar las montañas más altas que nos podíamos imaginar.